Todo en orden, señor Faustino. En efecto. Todo señala con exactitud rotunda esto. Al parecer, las historias contadas y no contadas sobre los oídos que quedaron sordos ante tal inmensidad gozaron y disfrutaron de ese sonido grueso, jugoso, enorme y cuadrado dentro de su cavidad auditiva. Desde hoy serás puesto a prueba, Ed. Dichosos los tímpanos sangrantes que te llegaron a escuchar con gran esplendor e impacto dentro de la vida de muchos vírgenes auditivos. Jamás pensaron que pudiesen llenar ese vacío. Un vacío frecuencial. Sí, 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 sí. Hermosos oídos vírgenes. No saben lo que les espera. ¿Usted recuerda su desfloramiento auditivo? Su primera vez. Su primera vez que creyó estar sordo. El escuchar el pi por más de 2 días en su cabeza. El no recordar ni su nombre. El sentir tantas frecuencias rodeándote en tu cráneo. No. No se diga más. El ser humano tiene que tener muy presente y grabado en su mente el momento más ruidoso de su existencia. Y creo que ha llegado el momento de que sepas de lo que estoy hablando hoy. Dirígete al Kramahama lo antes posible. Ya tenemos todos los ingredientes para el brebaje y el aquelarre está por comenzar. Algo bien, ¿no?